Pues, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy Traxumset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Hoy vamos a insistir un poquito más en las culturas y las religiones, que bueno, no es que han recibido muchos cambios, pero sí que nos hablan un poquito más de en qué se diferencian las poblaciones unas de otras. Bueno, parte de esta información, los que habéis estado siguiendo un poco los diarios de desarrollo con ahínco a lo largo de los últimos meses, pues mucha información ya la conoceréis, cosas como elementos diferenciadores como los tabús o las obsesiones. Pero bueno, van a hacer un poco más de hincapié en esto en el diario de desarrollo de hoy. Empieza presentándolo un tal Alex, que parece que es un nuevo trabajador de Quality Assurance. Bueno, es ese departamento que se dedica a analizar que el juego esté correcto, sobre todo a nivel de contenido y esas cosas. Y bueno, nos hablan un poquito de las poblaciones, ¿vale? Las poblaciones tienen una serie de aspectos que las definen y que las agrupa también, ¿vale? Esto incluye dónde viven estas poblaciones, qué profesión tienen y en qué edificio trabajan. Pero también va a haber poblaciones definidas por un trasfondo cultural y religioso. Cuando pases el ratón por encima de una cultura, recibirás información que puedes encontrar útil. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una cultura japonesa. Hace un poco la broma de la pop, Japanese pop culture, que bueno, sería un poco el anime y esas cosas, dice que la acabarán tomando el mundo unos años más tarde, pero no es este el caso, ¿vale? Bueno, rasgos culturales, vemos, por ejemplo, tiene Yamato, que no sé exactamente en qué consistirá ser Yamato. Obviamente Yamato es un nombre japonés que hace referencia a una deidad y también pues a distintos elementos como un héroe histórico, si no me equivoco. Y no sé, es un personaje de One Piece también, el cañón Yamato está por ahí también. Bueno, patrimonio de Asia Oriental, son de la religión Mahayana y Shinto, ¿ok? No tiene obsesiones ni tabús en estos casos. Y vemos en qué estado están dentro del shogunato del Japón. Las culturas y las religiones en Victoria 3 están relacionadas de cerca y son un centro conceptual que hace funcionar el juego. En su núcleo, ambas tienen una serie de rasgos que definen cómo de cerca están relacionadas distintas culturas y religiones. Y estos rasgos van a determinar si una cultura o una religión va a ser aceptada o discriminada en función de las distintas leyes que tengas en tu país. Por ejemplo, los católicos y los protestantes, ambos tienen el rasgo de cristianos, lo que significa que se aceptan una a la otra bajo la ley de libertad de conciencia, pero no bajo la ley de religión estatal. ¿Vale? Y aquí estamos echando un vistazo, esto mola bastante, por primera vez al mapa cultural del mundo. A ver, vamos a ver España, ¿no? Vamos a ver Españita. ¿Cómo está Españita? Vale, intuyo que están los gallegos, españoles en general, vascos y catalanes. Yo creo que está bien, ¿no? Más o menos, o sea, alguno tendrá aquí sus exquisiteces. Pero bueno, así a rasgos generales. Vemos también que los italianos están los del norte y los del sur, los franceses están los francos y los occitanos, suizos, alemanes del sur, serbios, turcos, búlgaros, beduinos. África es súper variada, mola un montón. Bueno, y vemos por aquí persas, pashtun. Bueno, está bastante, bastante, bastante guapo, ¿eh? Los hanes están por ahí, los mongoles, aborígenes en Australia. En Australia están los aborígenes y los australianos, ¿eh? Ahí está. Vaya palabra, aborigen, chaval. Ahí está. Muy bien. Las culturas van a funcionar de manera un poco distinta. En primer lugar, vas a tener unos rasgos descriptivos que son, por ejemplo, qué lengua se habla en esa cultura. Si son lusófonos o hispanohablantes. Van a también un rasgo especial llamado patrimonio que en general describe de manera muy generalizada. De dónde se ha originado la cultura geográficamente. Algunas leyes van a pedir que las culturas compartan un patrimonio con las culturas principales para que éstas sean aceptadas. Por ejemplo, la de supremacía nacional o la de segregación racial. Va a haber también una exclusión cultural que requiere al menos de que un rasgo que esté compartido en una cultura para ser aceptada. Finalmente, existe el multiculturalismo que acepta a todas las culturas en función de los rasgos. Vale, esto para que os hagáis una idea es que en función de las leyes que hay en los países, etc., va a haber cierta segregación o aceptación cultural en función de qué elementos compartan con la cultura principal de tu país. Por ejemplo, esto que hemos visto. Si en tu país existe la ley
de libertad de conciencia, los cristianos entre sí se van a aceptar. Pero si en tu país la religión principal es el cristianismo católico, los protestantes no van a estar aceptados en tu país. Es un ejemplo, ¿vale? Cómo se intercala la religión y la cultura dentro de un país. Y esto con otros elementos también, ¿no? Por ejemplo, si en tu país están aceptados en general los asiáticos, pues vas a tener aceptación con los chinos, japoneses, etcétera, ¿vale? Pero si en cambio en tu país solo está aceptado una parte concreta de los asiáticos, los japoneses, el resto no van a estar aceptados. Y por tanto, el resto de culturas del mundo no estarían aceptadas para nada, ¿vale? Aquí estamos viendo a los inuits, por cierto, con sus modelos y sus ropas, muy guapos. Sabéis que hablo siempre muy bien de lo que se están currando los modelos en 3D. Por cierto, que creo que el fondo de este fondo es también único, el fondo detrás, digo, este arte que estamos viendo aquí de fondo creo que es nuevo también. Y eso que nos llevamos. Y fijaros, aquí tienen, por ejemplo, rasgos culturales, tienen el patrimonio de América indígena y que son indígenas del norte de América del Norte, ¿vale? Y que esta cultura no está discriminada en Groenlandia, en Groenlandia, creo que sería en español si no me equivoco. Vale, aquí nos hablan un poquito aquí de lo de algo que ya vimos, que es un poco las obsesiones culturales y los tabús. Una cultura no tiene por qué estar obsesionada con nada, ¿vale? Pero pueden estar obsesionadas con un producto y por tanto que lo consuman más. El que se nos ocurre fácil es el opio, pero por ejemplo es muy probable que un francés esté obsesionado con el vino, el nepalí con el té, un suizo con el queso, un español con el jamón, un inglés con el jamón también, ¿eh? Un italiano con el jamón, un estadounidense con el jamón también. Es posible que pasen esas cosas, por lo que sea, pero es que el jamón... ¡Ay, Dios mío! Vaya bocate jamón me voy a rear después de grabar este vídeo, chavales. En fin, otra diferencia entre obsesiones y tabús. Bueno, los tabús no van a cambiar a lo largo de la partida. Las obsesiones sí que pueden cambiar y pueden emerger de manera natural, orgánica, a lo largo de la partida. Por ejemplo, con cosas como las guerras del opio, la crisis del opio. Los tabús ya sabéis que es precisamente lo contrario, que un producto lo consuma menos tu población, pues porque la región se lo prohíbe o lo que sea. En este caso vemos como los nepalíes tienen un tabú con la carne y van a consumir menos carne, ¿vale? Aquí estamos viendo un líder prominente de los comanches. Este es el chaqueta de hierro, ¿no? Sí, ¿no? El Iron Jacket. El Puji Wills Macau Wasu. Chaqueta de hierro a los incultos europeos. Tío, luego los... O sea, vale, mucha coña con que los europeos tenemos poca idea en general de la historia de América, ¿vale? O sea, eso es cierto, ¿vale? En general se nos hacen muy complicados los nombres y no es que no haya interés. O sea, hay gente que sabrá mucho, pero en general no sabemos mucho de la historia de los pueblos nativos de América en general, ¿vale? Pero... Poco hay que hablar de que la gente de Estados Unidos no tiene ni puta idea de geografía europea, ¿eh? No tienen ni idea de dónde está España, que a veces se ubica en España, en México y cosas así. Bueno, este hombre que por cierto es arrogante y comandante tradicionalista. Aquí nos dice básicamente que las culturas van a implicar cambios visuales en la apariencia de nuestros personajes. Así que es una manera de ver reflejada también la cultura en nuestra partida. Y también nos va a interesar que algunas de nuestras culturas y religiones van a ser muy modeables. Aquí, por ejemplo, han creado una cultura artificial que son los Blorg, de patrimonio del espacio exterior, y Klingi, que Klingi no sé qué significa. Su religión es la amistad, su obsesión es el pescado y odian llevar ropa. Vale, esto es una referencia a Stellaris, ¿vale? Los que os acordéis de cuando iba a ser Stellaris, que hacían mucho la coña con los Blorg estos y tal, que lo acabaron siendo una raza dentro del juego. Y están discriminados en Suecia, y hay 10.000 Blorgs en Suecia. Ahí está. Pues eso, que es muy modeable todo esto, ¿no? Que estamos viendo aquí. Y todo esto por esta semana, sinceramente, diario desarrollo mí, ¿sabéis? En plan, realmente es que no queda mucho, ¿vale? Están dando las fechas de lanzamiento de todo. Esta semana han dado la fecha de lanzamiento del Hoi 4, 23 de septiembre, del EU 4, 13 de septiembre, si no me equivoco. Del Hoi 4, o sea, del Victoria 3, chicos, creo que va a ser en octubre, ¿vale? En plan, tiene pinta que lo van a sacar todo ahora a principios
principios del cuatrimestre, del último, o del último, sí, del último cuatrimestre. Tiene pinta que van a poner toda la carne en el asador, así que no me volvería loco que esto fuera a ser en octubre o en noviembre. La semana que viene nos hablarán del camino o del viaje hasta ahora. No sé, igual un poco resumen o algo. La semana que viene. Claro, la semana que viene es el 1. El 1 ya conoceremos la fecha de lanzamiento. Así que realmente nos pueden hablar un poco de cualquier cosa. Lo que quiero decir es que no quedan muchos diarios de desarrollo, sinceramente, ¿vale? O sea, no hay mucho diario de desarrollo interesante, yo creo ya. Porque igual es que quedan. Igual quedan 10 diarios de desarrollo como mucho, quiero decir, ¿sabes? Habrá que verlo. Pero bueno, no creo que dé mucho, ¿vale? Yo creo que la fecha del 11 de octubre podría estar bien. Entonces ya veremos. Poco más que decir. Espero que resulte de interés dentro que cabe. Al menos este mapa ha sido interesante. No lo conocíamos. Y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.